senza mai e senza Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Easy Cocina Fácil. El día de hoy te traigo una receta deliciosa para chuparte los dedos. Vamos a preparar un pollo Kentucky y los ingredientes que te voy a mostrar a continuación solamente son del primer paso. Todos los demás ingredientes te los voy a ir mostrando conforme los vayamos ocupando. Así que vamos a conocer estos ingredientes. Vamos a poner a hervir nuestro pollo, que es el primer paso que vamos a hacer. Para eso yo aquí tengo 10 piezas de pollo, 5 de muslo y 5 piernas. Aquí también tengo 4 cebollas cambray. Ocupé de estas ya que lo que busco es que le dé un poco más de sabor a mi pollo. 2 dientes de ajo, pimienta negra molida y sal al gusto. Así que vamos a comenzar. Yo aquí ya tengo agua caliente y vamos a comenzar poniendo nuestras piezas de cebolla cambray. Recuerda que te dije que vamos a ocupar 4. Nuestras dos piezas, nuestros dos dientes de ajo. Vamos a agregar una cucharada de té o café de pimienta. Sal al gusto. Y esto vamos a disolverlo bien. Una vez que está bien disuelto, empezaremos a agregar nuestras piezas de pollo. Ustedes se preguntarán el por qué estoy haciendo esto de esta manera. Lo que yo busco es que mi pollo esté suave para que a la hora de freírlo, nos salga delicioso. Entonces vamos a empezar a agregar el pollo y aquí lo vamos a dejar por 30 minutos. A que mi carne se suavice y pues una vez pasado el tiempo ya regreso con ustedes para continuar con el siguiente paso. Vamos a dejar a que nuestro pollo se suavice y a continuación quiero mostrarte los ingredientes que vamos a ocupar para sazonar nuestro pollo. Yo estoy utilizando una cucharada de ajo en polvo, 2 cucharadas de paprika, una cucharada de pimienta blanca, una cucharada de cebolla en polvo, una cucharada de pimienta negra en polvo también, es 1/4 de cucharada de jengibre, aquí jengibre en polvo, sal al gusto, media cucharada de orégano, que yo aquí ya lo tengo, una cucharada de vinagre de manzana, una cucharada de mostaza, vamos a estar necesitando también 100 gramos de fécula de maíz, 2 tazas de harina, 1 taza de harina y 2 tazas de leche. Ahora sí, amigos, acompáñenme a continuar con el siguiente paso. En un bol empezaremos a agregar los ingredientes que anteriormente te acabo de mostrar. Una vez que los agregamos, con la ayuda de una cuchara o si ustedes prefieren un globo, vamos a empezar a revolver toda nuestra mezcla. Yo ya terminé de mezclar bien, bueno, para empezar yo aquí ya tengo mi pollo y ya está listo. Yo ya terminé de mezclar bien todos nuestros ingredientes y pues ahora lo que vamos a hacer es empezar a colocar nuestras piezas de pollo.
Yo me adelanté colocando mis piernas, ahora vamos a poner nuestros muslos. Y a esto le vamos a agregar encima una parte que separé de nuestra mezcla y vamos a estarla agregando a que cubra por completo y pues obviamente que nuestro pollo pues quede bien marinado, ¿verdad? Vamos a estarla aquí moviendo, mira, me faltó esta, no la vi, se escondió aquí de este lado. Bueno, una vez que yo haya hecho esto, voy a dejarlo marinando por 2 horas. Si ustedes prefieren dejarlo toda la noche, pueden hacerlo sin ningún problema. Yo aquí lo dejaré 2 horas y una vez que pase este tiempo, pues regreso con ustedes. Francamente, han pasado 4 horas que dejé mi pollo marinando. Anteriormente les dije que solamente 2, pero pues francamente me ocupé en otras cosas, se me fue el tiempo, pero pues no pasa nada. Entre más tiempo dejemos marinando nuestro pollo, mucho mejor, porque va a agarrar el sabor delicioso. Ahora comenzaremos a preparar nuestro empanizado para nuestro pollo y para eso yo aquí tengo 2 tazas y media de harina de trigo, 1 cucharada de pimienta blanca, 1 cucharada de cebolla en polvo, 1 cucharada de pimienta negra, 1 cucharada de ajo en polvo también, 2 cucharadas de paprika, 1/2 cucharada de orégano. También estoy utilizando solamente 1/4 cucharada de jengibre en polvo y 1 cucharada de sal. Hay que tener mucho cuidado con la sal, ya que anteriormente le hemos estado poniendo cuando pusimos a hervir el pollo, cuando hicimos nuestro marinado. Eso sí hay que estarlo checando muy de cerca, porque no queremos que nuestro pollo quede salado. Así que ahora vamos a comenzar. En un refractario vamos a empezar a agregar todos los ingredientes que anteriormente te mostré. Comenzaremos con nuestra harina de trigo. Una vez que terminamos, lo que vamos a hacer aquí es empezar a revolver todos nuestros ingredientes. Una vez que terminamos de revolver todos nuestros ingredientes, aquí sí vamos a utilizar las manos, hay que lavárnoslas muy bien y vamos a empezar a agarrar nuestro pollo y vamos a llevarlo a nuestro empanizado y pues lo único que tenemos que hacer es esto a nuestras demás piezas. Hay que estarlo haciendo así y una vez que tú veas ya está bien empanizado, pues obviamente lo vas a estar pasando a una charolita. Yo aquí ya la tengo, aquí donde voy a estar poniendo mis piezas de pollo y ya que lo vemos, como les dije, empanizado, vamos a irlas pasando a esta charola. Así es como nos ha quedado ya nuestro pollo empanizado. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es irnos inmediatamente a nuestra estufa. Vamos a comenzar a freír todo nuestro pollo, pero pues para eso obviamente lo vamos a hacer de 2 piezas en 2. Vamos a comenzar agregando las primeras 2 piezas. Lo que yo aquí busco solamente es que mi empanizado esté doradito, esté crujiente. Pues como verán, ya pusimos a hervir el pollo y pues ya está suave. Entonces vamos a estarlo haciendo, como les dije, de 2 en 2. Y una vez que termine de freír mis piezas de pollo, regreso con ustedes para mostrarles el resultado de esta receta. Y así es como nos ha quedado nuestro pollo Kentucky. Yo lo dejé un lapso de 2 minutos, 2 piezas en mi aceite, porque como les dije, pues solamente quería que estuviera crujiente mi pollo, ya que pues anteriormente lo habíamos puesto a hervir. Pues como ves, es una receta muy fácil. Quisiera que estuvieras aquí, huele delicioso, riquísimo, híjole. Vamos a probarlo, a mí ya se me está antojando, pero en verdad
Quiero, te invito a que hagas esta receta y pruebes esta delicia. Vamos a empezar a probar una pieza de pollo. Mira, ¿a poco no se te antoja? A ver. Ay, Dios santo. Ustedes disculpen, pero este pollo nomás no se deja. Tengo una mala suerte con el pollo. Oye, está. Delicioso, en serio. Quiero que vean. Ay, inventen, no hace falta ir a Kentucky para probar esta delicia. Si uno puede hacerla desde casa. Vamos a darle otra mordida, a ver si no se me revela el pollo. Vamos a ver. Está, sin duda alguna, muy rica. Sin palabras, en serio, amigos. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si te gustó, déjame tu like. Déjame también tu comentario, qué te pareció la receta. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para que YouTube te notifique de cada vez que yo subo un video. No me voy sin antes agradecerte el tiempo que te tomaste en ver este video. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos en una nueva receta de mi canal Easy Cocina Fácil. ¡Hasta la próxima!